¿Sufres de ciática, te duele toda la pierna y quieres una rutina de ejercicios para que te ayude a dormir bien, a descansar? Porque aparte de tener ciática, esos dolores, ese hormigueo, ese adormecimiento que son horribles, no puedes descansar en las noches, no puedes dormir porque en la posición en la que te pongas te molesta tu pierna. Bueno, el día de hoy te voy a enseñar una rutina de ejercicios que te podría ayudar. Es una rutina muy suave y fácil de realizar. Qué bueno que nos ves una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Kawaii, por todas las redes sociales que ya son un montón y estamos en todas. Soy yo, tu fisio Julio, yo sé que ya lo sabes, te lo digo en cada video, pero recuerda que siempre hay gente nueva. Y sin más que decir y sin darle vueltas a esto, comencemos con los ejercicios. Esta rutina la vamos a realizar en cama, ¿ok? Imaginemos que a mí me molesta la pierna derecha. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la pierna izquierda y vamos a hacer pequeños círculos muy suaves con la derecha. De adentro hacia afuera. Muy suaves y hasta donde te permita la molestia. Esto es para ir movilizando nuestra pierna poco a poco. Muy bien. Vamos a hacerlo 10 veces adentro y 10 veces afuera. Entonces vamos a contar hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, suavemente, no hay prisa, 7, eso, 8, un poquito más suave, por favor, 9, 10, 11, 12, 13, 14, muy bien, 15, lo estás haciendo perfecto, 16, 17, 18, 19, 20. Como te digo, no hay ninguna prisa, por favor, hay que hacerlo con calma. Ahora vamos a hacer flexión y extensión de tobillos, es decir, como si aceleraras un carro y dejaras de acelerar, vamos a hacer 20 veces. Recuerda que antes de realizar esta cualquier rutina, acude con tu fisio, tu médico, confianza para saber que eres apto apta de realizar esta rutina. Muy bien, vamos a hacerlo 20 veces. 1, 2, 3, la respiración, por favor, chicos, chicas. 4, 5, 6, con calma, no nos están correteando. 7, 8, intenten relajar el resto del cuerpo. 9, 10, 11, muy bien. 12, 13, 14, así de lento, 15, muy bien, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, lo que vamos a hacer es que con la pierna derecha nos las vamos a llevar hacia el abdomen y en esta posición vamos a permanecer durante 20 segundos. Recuerda que si eres de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, puedes ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Igual y son de mi ciudad, igual si quieren ser tratados por un fisio, pero igual y conozco a algún fisio en su ciudad. Recuerden que conocemos talleres, programas, todo lo que estudiamos, conocemos gente de todos lados y a veces conocemos fisios de Colombia, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, de un montón de lados. Así que pueden ponerlo acá abajo en la caja de comentarios. Muy bien, mantenemos 20 segundos, yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos lentamente, eso, con calma, no hay prisa, nadie nos corretea. Ahora la pierna izquierda y mantenemos 20 segundos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poquito más lento, ok. 7 hasta donde te permita subir la pierna, 8, 9, hasta ahí está bien, no te preocupes. 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, subimos la otra pierna, exacto. Y permanecemos ahí 30 segundos. Inhalen y exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaja un poquito más, por favor, más suave. Concéntrate más en tu respiración. 11, 12, 13. Siente cómo se sumerge la tranquilidad en tu espalda, en tus piernas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos una pierna lentamente, con calma. No hay prisa, nadie nos está correteando. A la otra. Perfecto. ¿Aguantamos uno más? Ok. Vamos, una pierna, la otra. Inhalen y exhalen. Mantengan esa respiración durante 30 segundos. Yo cuento para que ustedes puedan respirar bien. 1, 2, 3, muy bien. 4, 5, cierren los ojos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos la pierna derecha. Ahora bajamos la pierna izquierda suavemente. Ok, ahora nos vamos a llevar hacia el abdomen, el muslo que nos molesta, la pierna, el muslo del lado de la pierna que nos molesta. Es decir, si yo siento molestias en la pierna derecha, me llevo el muslo hacia el abdomen, el muslo derecho. Y ahora miren, lo que vamos a hacer es que vamos a estirar y bajar la pierna 10 veces. Uno, con calma, no hay prisa, no nos están correteando, como siempre les digo. Dos, la respiración, por favor. Tres. Cuatro. Eso. 5, 6, 7, 8, 9, eso. Con calma. 10. Bajamos. Apoyamos ambas plantas del pie en el suelo, en la camilla, donde estés haciendo los ejercicios, en la colchoneta, en el tapete de yoga. Estiramos la pierna que no nos molesta, dejamos flexionada la que nos molesta y jalamos hacia el lado contrario sin despegar los hombros de donde estemos haciendo el ejercicio, ¿ok? Y permanecemos ahí 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresamos lentamente. Y vamos una vez más, 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suavemente regresamos y vamos una vez más, por favor, 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, regresamos suavemente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si todavía aguantas los ejercicios, no estás cansado o cansada, vamos a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda y nos vamos a jalar por debajo del muslo. Y mantenemos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajamos lentamente y ahora nos vamos a poner en posición de 4 puntos. Con mucho cuidado giramos. Pompas hacia atrás. Denme un segundo, ahora sí. Brazos hacia el frente. Y que las pompas estén lo más atrás que podamos, casi tocando los talones. Los brazos lo más al frente que nos den. Y relajamos todo el cuerpo. Y mantenemos 30 segundos, yo cuento. Inhalen profundamente. Y exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, venga, sí se puede, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y listo. Con eso vamos a terminar la rutina del día de hoy. Ya lo saben, si quieren más rutinas para ciática, para el dolor de pierna, pueden ponerlo acá abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.